Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Néstor, eres el demandante y estás demandando a Daisy. ¿Quién es Daisy? ¿Tu esposa? Doctora, Daisy es mi esposa, si así la puedo llamar. Es tu esposa, ¿no? Sí. Ok. Bueno, explícame por qué estás demandando a tu esposa Daisy y qué exiges para resolver este caso. Doctora, yo estoy demandando a mi esposa por la sencilla razón de que quiero su divorcio y la custodia total de mi hija, ¿ok? Esta mujer... ¿Qué edad tiene tu hija? 4 años, doctora. 4 años. Es hija de Daisy también. Sí. Ella es la mamá. En común, exactamente. Ok. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan casados? 5 años, doctora. 5 años casados. ¿Qué se ven tan jovencitos? Sí. Son 25 años. ¿Qué edad tienes tú? 25 años. ¿Y tú? 25. Los dos tienen 25 años. Exacto. Ok. Bueno, explícame por qué te quieres divorciar de Daisy. Sencillamente, ella tomó la decisión incorrecta, llevando a mi hija a un extremo que por poco le causa hasta la muerte, sin medir las consecuencias que pudo haber traído ese acto y ese deseo que no se entiende, que ella tuvo esa desesperación en ese instante. ¿Ok? Le voy a comentar un poco para que me entienda en lo que se basa mi demanda. A ver. Daisy y yo nos conocimos estudiando cuando teníamos apenas 17 años en la escuela, allá en Cuba. ¿Ok? En Cuba. Okay. Exacto. Fue una relación muy bonita, hermosa, hubo química desde el principio, perfecto, todo funcionó. Cuando ya decidimos, nos casamos, tuvimos una bebita, muy bella ella, Lucía se llama, la cual es, vaya, mi sueño, mi todo, y por lo cual yo estoy hoy aquí, ¿ok? Se me dio la oportunidad, doctora, como todo joven, tanto ella como yo, nuestro deseo era siempre salir de ese país, de Cuba. Decisión tomada mutua. Okay. Ella estuvo de acuerdo en todo momento porque era por el bien de nosotros y por nuestra hija. Okay. Para que creciera en este país, que era lo que siempre hemos querido. Perfecto. ¿Ok? Perfecto, ahí no hubo problema. Yo llegué aquí, a este país, pasando 10.000 necesidades. No tenía familia. De más está decir todo lo que los emigrantes pasamos cuando llegamos aquí. ¿Ok? Solo trabajando en 3 trabajos, friendo hamburguesas, repartiendo periódicos, pero es lo que toca. Había que echar para adelante y yo tenía un objetivo principal. Y yo lo entendí siempre. Yo siempre lo entendí. ¿Qué era traer a tu mujer y a tu hija? Yo siempre lo entendí, lógicamente. Yo siempre lo entendí. Mi mayor deseo, y tú lo sabes que te lo dije, mi mayor deseo era, enseguida que yo tuviese mi residencia, como todos nosotros, ponerle los papeles y reclamar a mi hijita y a ella, a mi pareja, que era lo que nosotros queríamos siempre. La que más se demoró siempre. No, perfecto. Yo no tengo culpa de que mi caso, ¿ok? Yo no trabajo en el Departamento de Migración. Claro. Yo no tengo culpa. Mi residencia demoró casi 2 años, doctora. Cuando llega mi residencia, yo tenía los 1000 y pico de dólares que hay que tener, porque eran 2, doctora, no era uno solo, ¿ok? Yo tenía el dinero, le puse la reclamación. En cuanto yo, mi residencia llegó el sábado, doctora, y yo el lunes estaba en una agencia de viaje sacando los papeles y todo lo que necesitaba para poderle pedir la reclamación y comprando un boleto, doctora, para poder ir a ver a Cuba. Imagínense, yo dejé a mi bebita, doctora, sin apenas haber cumplido el año. Perfecto. Me regreso a Cuba, le doy la noticia, perfecto, te puse los papeles, estábamos todo bien. Y ella me dice, todo va a suceder tiempo al tiempo, todo cuando Dios lo quiera. Ok. Ok. Me vengo para acá porque fui por pocos días, no podía perder mi trabajo aquí. Yo feliz. Llamo, es viernes, como de costumbre. No me coge el teléfono. Insisto. No me coge el teléfono. Llamo a mi mamá. Dice mi mamá, no, Néstor, si Daisy hace una semana que no se porta por aquí. Y dice, ¿cómo que hace una semana que Daisy no se porta por aquí? Dice, no, ni me ha traído a la niña, ni nada. Nadie en todo el barrio sabía dónde estaba metida Daisy. No se lo podía decir a nadie. ¿Sabe cómo yo me puse? ¡Ja! Tuve que corriendo pedirle permiso a mi jefe, pedir dinero prestado en el trabajo porque no hacía mucho que yo había ido a Cuba, gastado mi bolsillo. ¿Entiendes? Aquí no, todo el mundo no puede ir 2 y 3 veces a Cuba en un año. Sí. Y menos trabajando para mantenerlas a ellas y para poderlas sacar de allá. ¿Ok? Entonces, perfecto. Cogí desesperado totalmente. ¿Y fuiste para Cuba? Pedí permiso del trabajo, me prestaron un dinero y me fui para Cuba. Ok, aguanta ahí. Ok, sí. Respira. Voy a hacer un corto receso.
Es que sí, es increíble. Es que no, no, tranquilo, tranquilo. Aquí lo importante no se ha dicho, tranquila. Vamos a hacer un corto receso, todos respiramos. Y a la vuelta me dices, llegas a Cuba y averiguas dónde estaba Daisy. Me lo cuentas después del receso. No se, se imagina. No se va. Néstor demanda a su esposa Daisy, con quien tiene 5 años de matrimonio y una niña de 4 años de edad. Exige el divorcio, la custodia total y absoluta de su hija, porque me está diciendo que ella cometió un acto donde ha puesto la vida de la niña en peligro y él no la puede dejar en manos de ella. Me estabas contando, ya tienes tu residencia, ya habías ido a verla, ella estaba conforme de que tú la ibas a reclamar, iban a venir, hasta que un buen día se desaparece. Y tú, desesperado, tienes que hacer otro viaje de emergencia a Cuba. ¿Qué descubres? Cuando llego a Cuba, buscando a Daisy, nadie sabía nada de ella. Cuando estoy en la estación de policía, poniendo la denuncia, me dice mi mamá, vete para la casa, que Daisy llamó y te va a volver a llamar. Yo dije, ¿cómo que Daisy llamó? ¿Dónde está Daisy? Que lo que tiene que estar es aquí. Cuando Daisy me llama, algo usted no se imagina dónde estaba la muchacha. En Jacksonville, metía, porque el servicio de iglesia de aquí de la Florida la mandó para allá porque la niña se le ocurrió, ella y mi hijita de 4 años, doctora, venirse en una lancha, que aquello parecía una tabla de planchar. Vinieron, no en una lancha, en una balsa. Bueno, era un barco, cualquier cosa, menos lo posible para poder venir de esa forma, ¿ok? Pero eso no es todo, doctora. Mi hija, hace menos de 8 meses, le descubrieron que tiene lupus, ¿ok? Es una enfermedad que es muy poco común en las niñas. Yo sé. Y menos con esa edad. Sí. Ella expuso a mi hija, doctora. Pero se lo diagnosticaron. Se lo diagnosticaron en Cuba. Sí, se lo diagnosticaron en Cuba. Yo sola, doctora, yo sola. Sí, sola no, pero no te mantenía. Yo sola en Cuba le diagnosticaron. ¿Qué iba a hacer yo si yo no podía salir de aquí tampoco? Yo no tenía opción. Yo comprendo. Exacto. ¿Ok? Entonces, ella expuso a mi hija, doctora, a sol. La niña llegó aquí con unas quemaduras tremendas en la piel, ¿eh? Cuya enfermedad de ella le causa erupción y ras en la piel. Y ella le expuso aún más. Pero no obstante, cuando yo llego aquí, que leo el reporte médico, la niña había llegado deshidratada. Usted se imagina, con esa enfermedad, la niña deshidratada, meterse... No tienes opción. No, estás equivocado. Mire, sé qué hacemos aquí. Tú estabas esperando una reclamación y tú podías haber venido legalmente y no haber pasado por esas condiciones. Yo no sé por qué yo me sí te entiendo. Tú eres la porque que no tuviste la paciencia. Un momentico, por favor. Si ella no tuvo la paciencia, ¿ok? De esperar un proceso legal. Y ahora que está aquí, en este país que uno vive atormentado el día a día, ¿ok? Ella puede cometer otra locura. Quizás yo me voy a trabajar mañana. Mi hija no está en la casa. Doctora, los servicios sociales aquí, Children and Family, me quita a mi hija por culpa de ella, por locuras de ella, por otra desesperación que ella le dé. No puede ser, doctora. ¿Cómo respondes a la demanda? Buenas, doctora. Lo primero que quiero decir y aclarar es que yo no soy ninguna madre despreocupada. ¿Ah, no? Es una locura. No es una locura lo que yo hice. Simplemente es la circunstancia, lo que me llevó en Cuba a tomar esa decisión. Le explico. Mi hija, cuando tenía 2 años y medio, empieza a tener dolores, fiebre alta, cosas que no son usuales. En Cuba lo que más hay es dengue. Bien, la empieza a llevar al hospital. Pero la trataban médicamente. Era infección en los riñones, cosas así que uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, tres ingresos por infección en los riñones. Yo tengo una foto para que usted vea cómo estaba mi hija. O sea, en las primeras circunstancias cuando yo la llevé al hospital. En Cuba. En Cuba. Entonces, eso él no pero lo estaba viendo. Pero la estaban atendiendo médicamente. Él no lo estaba viviendo como yo vivía. Esos fueron los primeros ingresos de ella. Yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, hace un año ya me dicen en Cuba, porque ya a tanto que le empiezan a hacer la investigación, es que le sale que tiene el lupus.
El diagnóstico, de lo que tiene. Lo subo y ahí nos preocupamos. Entonces, sabiendo más, lo que tenía, todavía te dio la locura de venirte a turista. Todavía yo sabiendo, ya cuando ellas que me dicen el lupus, uno dice, ¿qué es eso? Yo me llevo, a ver, a tomar la decisión de lanzarme a mar, de llevar a la locura, como dice él, porque yo ya estoy viendo, yo digo, se me va a morir mi hija. Mi hija se me va a morir. Y estaba yo, y simplemente yo tenía un tío, mi tío, que es como si fuera mi padre. ¿Otro loco más? No, no. Mi tío, que es como si fuera mi padre, y lo sabes bien porque él te quiere a ti, ¿ok? Mi tío, que es como si fuera mi padre, él siempre era el que me ayudaba. Él me veía en el sufrimiento en que yo me veía con mi hija. Y él me dijo, mira, ¿tú confías en mí? Yo le dije, con los ojos cerrados. Y él me dijo, bien, nosotros estamos construyendo un barco. Fue lo único que me dijo. Él no me dijo día, él no me dijo fecha. Él nada más me dijo, ¿tú confías en mí? Y yo le dije que sí, con los ojos cerrados, porque yo sé que él, yo soy como su hija. Y bien, ya eso fue lo que pasó. Yo no, a mí no, ahí no te dicen día, ahí no te dicen hora. Eso es algo que ya pasó y tú no lo puedes avisar a nadie. Porque es que en Cuba las cosas son muy difíciles. El que ha vivido en Cuba sabe lo que uno habla. El que no ha vivido en Cuba no sabe. No tiene la menor idea. Ni tiene la menor idea lo que uno pasa. Déjame decirte día a día. Y no pasa día a día. Mira, tú sabes que ibas a venir. Acabo de entenderlo. Ok, no se puede separar. Del tiempo, ¿cómo se van a separar? Si están hechos el uno para el otro. El uno para el otro. Yo no sé. Ellos de verdad son así. Voy a hacer un corto receso. Mira, y a la vuelta seguimos con este problema. No, tiraste a la mi sacrificio de 3 años, de estar viviendo en un hueco de tratar de mantenerte a ti, ayudarte a ti. ¿Entiendes? Néstor demanda a su esposa Daisy, exige el divorcio, la custodia total y absoluta de su hija, matrimonio joven cubano, tienen una niña de 4 años. Él vino primero con la ilusión de trabajar y sacar a su esposa y a su hija eventualmente. Pero ¿qué pasa? Ella se le adelantó, vino en una balsa con un tío y la niña. Ella se tomó el riesgo. Entonces, ¿qué hizo tu tío? Mi tío. Preparó todo y te dijo, tal día estate lista. Sí, eso fue. Yo no lo aclaré. No, el tratamiento, cuéntalo lo que hiciste. El tratamiento, lo que hiciste. No, déjeme decir. El tratamiento que llevaba en Cuba, porque eso no lo aclaré, el tratamiento que le pusieron en Cuba era un tratamiento que es de adulto, porque es el tratamiento que hay. O sea, ¿cómo un niño va a tomar un tratamiento de adulto? Aunque tú le picas la pastilla, esa pastilla no es para niños, pero es lo que hay. Entonces, ya es una cosa que el estómago de mi hija... Ya le estaba haciendo daño. Estaba haciendo ¿cómo daño. ¿Cómo fue la travesía en la balsa? Cuéntame. Más que dura. Mi ¿cuántos tío, yo días? Quiero que sea mi tío que cuente la historia pásame de la al travesía. Tío. Pásame al pero tío. Otro, pero lo otro que no te ha contado... Todo, pásame al tío. Lo otro que no te ha contado es que a pesar de ella no contar conmigo, no pedirme autorización para traer a mi hija, ella dijo en Cuba que yo iba a pagar aquí los 4,000 pesos que le cobraron a ella por venir con la niña hasta aquí. ¿Sabes bien? ¿Okay? Que si yo tengo que trabajar, yo los trabajo, yo a mí no me importa limpiar pero una que casa, tú vas a trabajar, vender croquetas, hacer lo que sea, yo te ayudo, si, para no eso estamos razón, aquí. No ya no llegué, sé cómo te por Dios, ya llegué. Con esos 4,000 dólares te pueden estar preocupando en este momento. ¿Cómo de que verdad? No? To... Tu hija está aquí ya, tranquilo. ¿Qué tú dices? ¿Que el fin no justifica los medios? Perdóname. Pero creo que estás equivocado. Doctora, la... Buenas tardes, caballero. Su nombre es Carlos. Carlos. ¿Sabes que cuando usted es el tío? Sí, soy el tío de... Oye, cállate y no pelees más. ¿Ok? Relájate. A ver, acá Carlos, cuéntenos. No, yo vengo aquí porque... Es el mayor loco. El mayor loco es este. No digas eso más. El muchacho no sabe ni de lo que habla porque a veces la ignorancia que tienen las personas cuando llegan a este país es otra. Ver las cosas de otro punto de vista. Yo lo sé. Porque ella, yo luché con esa niña día y noche. A veces en la madrugada me decía, tío, ven, que la niña se va a morir. Tío, ven. Esto, yo tenía un carrito allá, me movía, resolvía las cosas a mi manera. Pero entonces yo la vi un día a ella con un grado de desesperación tal que esa niña, yo pensé que se iba a morir junto con su hija, como yo la... Entonces, un día viene a mi casa y me dice, tío, no puedo más. Yo la vi de tal manera que yo le dije, yo te voy a resolver el problema. ¿Tú confías en mí? Yo te voy a llevar conmigo. Hablé con la gente que hicimos el barco. ¿Cuántas personas vinieron? 10 personas. Vinieron 10 personas. A la niña le faltó agua en algún momento. En ningún momento. Esa, mire,
Veníamos 10 personas y las 10 personas eran 4 mujeres. Entre nosotros había 4 mujeres. Fue todo el tiempo. Esa niña la sentamos en el medio del barco. Eso fue, la tapamos con una lona. Venía tapadita, venía. Eso, el mar, solamente el resplandor del mar te quema. Te hace quemaduras, como quieras. Pero a la niña no le faltó agua. La niña siempre se tuvo atendida por todo. Yo soy en parte responsable, más que responsable, por hacerlo, porque yo no sabía, el que no sabe, el que no ve, imagínense. Pero usted, felizmente, llegamos. Entonces llegaron. Ellos se quieren, esa muchacha adora a ese muchachito, yes. Ese muchacho lo olvida hacer, ya. Ellos son... Dile, por favor, al doctor, a la doctora, yo quisiera hablar de lo que es lupus. Dile al doctor que quiera hablarme aquí para que hable del lupus en niños menores, que quiero saber. Fíjate que yo no vuelvo a pasar por con los niños. Y dile a la abogada Lisette Sierra que me pase. Yo no sé por qué tú no quieres confiar Oye, en mí. Paren ya. No quiero que peleen más adelante de mí. No peleen más. Hagan silencio, por favor. Acabo de entender las cosas. Acabo de entender. Ya. Esto es una payasada de niños okay. De aquí, si podemos resolver las cosas. Doctor Irizarry, lupus en niños no es común. No es nada común. El lupus es una enfermedad del sistema inmunológico, ¿no? Sí, el sistema... Como la diabetes, como... El sistema inmunológico, las células rojas de nosotros, ¿verdad? Liberan el núcleo hacia la sangre y el propio sistema inmunológico de esas personas detectan eso como algo foráneo y deciden destruir el propio cuerpo. Cuerpo. Por lo tanto, cualquier órgano puede afectarse, desde okay. La visión, pulmones, etc. Ok. Doctora Sierra, ¿por qué? O sea, ¿cuánto se demora normalmente una residencia para un cubano? ¿Un año y un día? Normalmente, después del año y el día, 6 a 9 meses. Ah, de 6 a 9 meses. Sí. Después del año y el día. Así es. Otra cosa, ¿cuánto se demora la reclamación de un familiar? La petición familiar puede tomar hasta 12 meses, pero de ahí hay una fila de espera porque él es residente permanente, no ciudadano americano. Entonces hay una fila de espera de aproximadamente 1 a 2 años puede ser. O sea que podría haberse demorado 3 años en que ella llegara de Cuba, reclamada por él. O menos, porque también existe el programa de Cuban Parole. Los médicos te dijeron que la estaban tratando. Tiene un tratamiento muy difícil, acaba no de entenderlo. Sí, tú sabes muy bien que yo tenía razón. Fíjate lo que te voy a decir. Yo entiendo que tu demanda es porque tú eres una persona responsable, amorosa, cariñosa, que prevé un poco el futuro, doctora, que trata de hacer... ¡Escúchame! Hija, que yo te entiendo. Perfectamente yo te entiendo. Pero están aquí. Exactamente. Y está bien. Y eso que hicieron, no lo va a hacer ella aquí, porque ella no es loca. Esta es la mujer que tú amas. Esta es la madre de tu hija. Esta es la persona que tú escogiste, que tú te sacrificaste y que cometió un acto de desesperación por reunirse contigo y darle la atención médica a su hija que se merece, porque en Cuba no la estaba recibiendo. Entonces tú me vas a decir a mí que te vas a poner tan intransigente y necio que no vas a ver más allá. No ves el bosque porque miras el árbol nada más. No, eso no lo vas a hacer. Eso, no lo vas a hacer y no tengo tiempo aquí para darte una terapia de familia ni de pareja, porque me puedo meter aquí la noche entera con ustedes dos para hacerte ver a ti lo que no estás mirando. No seas tan necio y no te pongas a mirar nada más que lo que tú piensas. Dale gracias a Dios, híncate y dale gracias a Dios que te trajo a tu mujer y a tu hija y están aquí sanas y salvas. Y al tío que tuvo... lo que tiene un hombre para sacar a una familia y a 10 personas a esta tierra de libertad. Que es verdad que se vive con mucho tormento, pero se vive con oportunidad. Y el trabajo te paga y puedes tener tu casita y hay medicina. No te ciegues con las tonterías. No lo hagas. Y no le hagas la existencia a tu hija y a tu mujer más difícil de lo que ya fue esa travesía y de la que has pasado tú sin ellas. ¿Tú me estás oyendo? Te niego el divorcio porque tú la amas y te niego la custodia porque vas a tener la custodia de las dos. ¿Me estás oyendo? Ahora dale un beso a tu mujer.
¡Dáselo! Y que viva el amor. He dicho caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias.